¿Vos querés favorecer con la ley no actual la venta que minorista? Que quiero favorecer. Obviamente. La venta. No. Me he tratado no es la manera. No, nunca pasó en este programa y no tiene que pasar. Es una locura lo que está haciendo. Me tratás de narco a mí, Gil. Sentate. El narco sos vos, rata. ¿Entendiste? Es una locura lo que está haciendo. No se puede dialogar racional. Ese es el tipo de... Es una rata inmunda. Pero este es el tipo de discusión que querés dar en democracia. Es muy probable, pero ¿sabes qué? Nosotros no televiso esto. Voy al corte, quédate, hablamos en el corte y nos saludamos como caballeros. No, no. Narco, me decís a mí. Defendés la venta minorista de drogas. Sin duda, defendés la venta minorista de drogas. Te lo digo claramente. Porque no sabés la pelea, se arregla explicando las cosas. Al igual que encabezaste una marcha con Alejandro Biondini, el líder del partido neonazi. También encabezaste una marcha, está acá la revista. Hagamos una cosa. Una marcha a la que fueron 15 personas. No es el estilo del programa y vos lo sabés. Después del corte, nos despedimos naturalmente, normalmente, o... Te tratás de narco. Es terrible. ¿No te parece mejor que hacer, volver al llano normal? No televisamos estas cosas nosotros, porque no es el estilo del programa. Disculpas por lo del agua, si te sentiste ofendido, lo aclaramos ahora. Pero ¿por qué lo vas a tribunales si me decís? Es sin violencia. ¿Me decís narco? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Te puedes mirar un minuto? ¿Te parece que podemos tener un cierre más tranquilo después del corto o crees que nos despidamos acá? De ninguna manera. ¿Me trataste de narco? ¿Por qué no vas a... Y encabezar una marcha con el líder del partido neonazi, claramente. Sí. Mirá lo que dice. Sí. Vino, efectivamente. Soy también el responsable de encarcelar a Eric Priebe, ¿que sabías? Perfecto, pero debería estar orgulloso de encabezar una marcha con el líder del partido neonazi. Está bien, o sea, habla de lo que vos defendés. Tirar un vaso de agua, habla de la razón que tenés. No tenés ninguna razón para defender la cosa y terminás tirando un vaso de agua. Agua, acá la gente no se pega piñas, no es el programa que yo hago. Después del corte, te pido disculpas, te invité a las horas, si vos querés también para aclarar el tema, y te pido mil disculpas por esta situación de violencia física, porque la verdad no es lo que es la sociedad en la que tenemos que vivir.